Hoy con otro video, amigos. Hoy con otro video. Hoy me encuentro aquí en Tamazunchale. Y en esta ocasión les estaré presentando este recorrido ya por acá, por la salida para con rumbo a Matlapa. Entre otros municipios como Axtla de Terrazas, Aquismón, Ciudad Valles, y para salir con rumbo a San Luis Potosí, o igual para el otro extremo con rumbo a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Así es que invitarles a que puedan acompañarme en esta ocasión, en este recorrido, hoy por esta parte de la Huasteca Potosina. Y bueno, como siempre, pues invitarles también, si es tu primera vez en este canal o es la o estás viendo el video y aún no estás suscrito, pues aquí está la invitación para que puedas suscribirte, puedas ser parte de esta comunidad . Nada cuesta suscribirse, darle un like también no cuesta más que darle un clic. Ya cuesta un poquitito más hacer un comentario, pero igual, si te es posible, pues me gustaría saber de qué parte del país o el extranjero estás viendo este video. Así es que, pues bienvenidos a todos. Preparen por ahí algo para disfrutar de este recorrido hoy por la Huasteca Potosina. Pues como muchos saben, se está ampliando la carretera 85 en el tramo aquí de Tamazunchale . Les decía, en el tramo de Tamazunchale a Ciudad Valles. Y les comento esto por lo que estoy viendo aquí a nuestro extremo derecho. No sé si sea parte de la ampliación de la carretera o si es nada más aquí como una ampliación de aquí del municipio. Pero igual les estaré mostrando el avance, cómo va por esta parte ya de la ampliación de la carretera 85. Yo supongo que sí es esta, ¿eh? En un video anterior, por este rumbo, les mencionaba de la declaración que hizo el presidente en una de sus mañaneras, que antes de que terminara su mandato iba a quedar listo este tramo. Y no sé si hice comentarios, pero yo les dije que se me hacía muy difícil que se cumpliera. Pero pues bueno, ahora veo el avance. Y si se logra antes de que termine su mandato, no, pues mis felicitaciones.
De hecho, fue a él que quien escuché que decía que en días festivos era una odisea cruzar por Tamazunchale, precisamente por lo que en otro video les mencionaba, que en una hora pico es mucho tráfico, ahora en alguna actividad pues sí es mucho más. Pues siempre es un gusto, de verdad para mí es un gusto, un honor el contar con su grata y amable compañía hoy por la histórica carretera 85, la primera carretera que se pavimentó desde la Ciudad de México o que unió a la capital del país con los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que esta carretera tiene muchísimo, muchísima historia. La primera en nuestro país, aquí a nuestro extremo derecho, está lo que es la termoeléctrica de Iberdrola. Es una compañía española que he escuchado algunos comentarios de nuestro presidente. Para mí es una alegría siempre recorrer esta carretera 85. Está el tramo completo, bueno, no completo, pero por partes, de Tamazunchale hasta, ¿qué será? Hasta Taxquillo. No, no lo hice completo, pero posiblemente, si puedo, más adelante les estaré subiendo. Por lo menos de Tamazunchale a Jacala. Y bueno, hoy por acá con este rumbo, con dirección a San Luis Potosí, Ciudad Valles, Río Verde. Y aquí adelantito pues está Matlapa. Pues se ve cómo van limpiando. Sí, van avanzando, ¿eh? Bueno, al menos se ve el trabajo que ya se está realizando por esta parte. Y pues qué bueno que vayan avanzando con esta ampliación.
Pues sí se ve el avance que le están, bueno, al menos los indicios de que ya van a, o están empezando a trabajar. Totectitla. Pues aquí esta localidad. Pues, ¿cómo ven el avance, amigos? ¿Cómo ven el avance de la ampliación? Bueno, pues hoy vamos a observar cómo va el avance en este tramo. Y si el creador nos presta vida, les estaré presentando ya cuando esto esté concluido, si es que se cumple lo que dice el presidente. Puente Palitla. Ciudad Valles, 90 kilómetros. Bienvenidos a Matlapan, a la origen del asesino huasteca. ¿Qué tal? En el Transpaís, doble piso. No, pues iba avanzando esto, ¿eh? Se ve el trabajo que van realizando. ¿Qué tal? De verdad que da alegría saber que se está realizando todo este trabajo.
cuántos años, cuántas administraciones prometieron esto. Yo sé que hay gente que, pues es contrario a la actual administración, pero debemos de reconocer que en medio de todos los errores, fallas que los gobiernos hacen, pues indiscutiblemente la administración actual, al menos el presidente, creo que tiene todas las buenas intenciones de hacer las cosas bien. Sé que a veces dentro del equipo hay unos que manchan las cosas, pero pues le digo, en lo personal me da gusto ver el avance, ¿eh? Me da gusto ver el avance que se está realizando por esta parte de la Huasteca. Y no, sí, le digo, pues tiene algunos meses que pasé por acá, pero ya en la noche. No les grabé el recorrido por obvias razones, pero ahorita que será 2 meses, no, se nota el avance. ¿Ustedes lo ven? No necesito explicárselos porque ustedes ven el avance que se tiene en esta obra por la carretera 85. Miren toda la maquinaria que está trabajando. Miren todo el trabajo que se está realizando, amigos. ¿Qué les puedo decir? Ustedes lo ven, no es... Dicen por ahí, ¿no?, que los hechos hablan más que las palabras. Bueno, vamos a rebasar esta moto, que va muy lento. Mira todo el avance que se tiene ya. Chalchocoyo. Me gustaría, no sé si, que comenten, sobre todo los amigos de aquí de esta región de Matlapa, Tamazunchale, Axtla de Terrazas, ¿qué opinión les merece todo esto que se está haciendo? Y pues obvio a todos los amigos de todo el país, a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, algún comentario sobre el avance aquí de esta obra. Pues ustedes ven más maquinaria trabajando.
Según lo que escuché en esa conferencia con el presidente de la República, es que pues, el tramo más difícil era precisamente de Matlapa a Tamazunchale por el camino que es sinuoso. Pero de verdad que me sorprende y me alegra como un ciudadano más de este bonito país ver el trabajo que se está realizando aquí por la Huasteca. Les presentaré todo el recorrido desde Tamazunchale hasta Ciudad Valles para que ustedes vean cómo se encuentra en estos momentos este tramo. Tepecintla 2. Zona urbana 500 metros. Pues ya vamos llegando a Matlapa. Y ahí adelante está la salida para llegar allá por San Vicente, Tanquián. Pero está feo el camino, eso sí. Para que tengan cuidado si en algún momento tienen la intención de transitar por esta parte, tengan presente que el camino está feíto por esta parte. Bueno, al menos de este tramo hasta Tanquián. Ahí nos está indicando la señal a nuestro extremo derecho para Tampacán, Tanquián de Escobedo. Aquí está la salida o la desviación. Pero les decía, está feo el camino, así es que para que lo consideren si en algún momento piensan viajar por este tramo. De hecho, pueden ver en el canal los videos que subí de meses atrás para que no les digan que no les cuenten. Pues aquí a nuestra izquierda está la presidencia de este municipio. Matlapa. Veo que ya están preparando las cosas para el Chantolo. Debe ser un caos por aquí en los días del Chantolo. El año pasado me tocó pasar por aquí ya después del Chantolo. Bueno, hoy, al menos el día que estoy grabando este video es antes del Chantolo y
No quiero pasar por esos días porque si sí se pone complicado, me supongo yo, el tráfico. Está feíto esta parte. Transpaís va para Tamazunchale. Dos pisos. Desconozco cómo estuvo aquí esto de el municipio, porque se supone que esta parte donde nos encontramos, aquí a nuestro extremo derecho, está lo que es la, ¿qué podemos decir? Como el kiosco. Y la presidencia está allá en la parte de atrás. Tengo entendido que todo esto pertenecía hace algunos años atrás a Tamazunchale. Y bueno, me imagino que después de que se independizó como presidencia, pues ya no había espacio para construir ahí o ampliarse más. Y fue que tomaron la decisión de realizar la nueva presidencia allá en la entrada. Pero muy bonito el municipio. La gente muy muy amable, la gente de aquí de la Huasteca. Gente trabajadora, gente noble. Lo más bonito que tenemos en nuestro país, sin duda, es nuestra gente. Diversas culturas, tradiciones. Pues bueno, ya vamos saliendo de este municipio, bueno, de esta cabecera municipal. Y continuamos con nuestro recorrido. Les decía, hoy por la histórica carretera 85. Están trabajando acá en la parte de mi extremo derecho, con la ampliación de la carretera. Quiero suponer que por lo que se ve es que no va a pasar por donde ahorita está la carretera aquí en Matlapa. Ciudad de México. Senda. Pues a esta hora vienen llegando de diversos puntos de la República Mexicana. Frontera. Pues ya ven, hay varias líneas que llegan allá a Tamazunchale. Ya vimos el Transpaís, Frontera, Senda, que bueno, creo que son casi de la misma empresa. El Futura. Aquí viene otro Transpaís.
Pues hay un anuncio espectacular ahí en una lona de las fiestas del Chantolo. Y ahí va el vencedor. En el oriente. Ya con sus adornos para el famoso Chantolo de esta región de este año, hoy 2023. Hablando del Chantolo, apenas, ¿qué será? 2, 3 días que venía circulando de Atlapesco a Huejutla. Y en la noche, un fin de semana, hubo un choque, pues que lamentablemente perdió la vida uno de ellos. El alcohol. Lamentablemente, el alcohol es lo que a veces provocan estas cosas. Me acordé ahorita por lo del Chantolo. Y bueno, pues aquí ven ustedes también el avance de la ampliación de la histórica carretera 85. Puente Picholco. Pues continúa el avance por acá de la ampliación.
Rubén, ahí se va viendo el avance de el trabajo que se está realizando. Bueno, pues esto es lo que causa una obra. Recordó esto hace algunos años en Zacualtipán, que estuvo por un buen tiempo la obra estancada, pero bueno, como ustedes saben, pues ya ya se concluyó y la obra ahora está en muy buenas condiciones. Jalpilla. Matlapa y Jalpilla, el transporte. Cuacatitla y Jalpilla. Supongo que esta es la localidad de Jalpilla. Y Huichihuayán, 15 kilómetros.
Pues bueno, miren, así va el avance de la ampliación de la carretera 85. Principia Puente en modernización. Puente Comoca, pues no sé si se, no veo la modernización. Axtla de Terrazas a nuestro extremo derecho y Ciudad Valles derecho. Incorporamos a la carretera número 85. La famosa e histórica carretera 85. Puente El Laurel. Watson Titla.
otro vencedor. Seguramente para Tamazunchale. El troje del indio. Órale. El tronque próximo a 300 kilómetros. Pues bueno, aquí está el entronque para Gilitla. Ya les he presentado un video de Gilitla y de ahí de precisamente de Gilitla al entronque aquí. La mayor parte del recorrido para acá rumbo a Querétaro está también en mi canal para que te des un tiempo y puedas ver los videos. Muy bonita la sierra por este lado. Me fascinó por Jalpa, Pinal de Amoles. No son unas vistas impresionantes. Creo que es una de las carreteras que, bueno, una de las sierras que más he disfrutado. He recorrido también la 85, la Huejutla Pachuca, pero no, esa está muy muy bonito. Y bueno, pues continúa con la ampliación, la construcción de la carretera 85. Aquí en el tramo de Tamazunchales a Ciudad Valles. Para que se den cuenta cómo va el avance por esta parte de la Huasteca Potosina. Pulpa de yaca. Ahí viene el frontera con rumbo a Huejutla. Pues como ustedes ven, va avanzando la construcción o la ampliación a 4 carriles. De la histórica carretera 85.
creo que a pico y pala hicieron esta carretera en aquellos años. Pues así el avance. El vencedor. Ahí ven ustedes el trabajo que se está realizando. Ahí está feíto algunas partes aquí. Bueno, ya alcanzan a observar la espectacular sierra. Están trabajando, pues bueno, es entendible que hay que circular con precaución. No alcanza a captar la cámara esta parte, pero están tirando prácticamente una parte del cerro. Así el avance por esta parte. Mucha maquinaria, mucho personal trabajando. Así es que, como les decía anteriormente, esperemos que muy pronto esté concluido el tramo de Ciudad Valles hasta Tamazunchale.
Ahí se alcanza a ver la Sierra Madre Oriental. Bueno, así la situación por aquí. Algo de movimiento por aquí. Quiero suponer que es la localidad de Huichihuayán. Desconozco si esta localidad es un municipio ya o aún no. Les mentiría. Ahí está un hotel, María del Refugio. Por si tienen la oportunidad de venir por estos lugares, pues bueno, ahí hay una alternativa. Bueno, aquí se ve que ya ampliaron.
Tamazunchale, el vencedor. Otro más, este va hacia Jalpa. Este va por acá, por el lado de Gilitla. Bueno, pues hay una postal de la sierra. Algo de tráfico por esta parte. Taco loco. Pues así el avance de esta obra de la ampliación de la México-Laredo.
circulan por esta parte, pues bueno, hay que tener las precauciones necesarias. Especialmente si viajas de noche. Principio zona urbana. La escalera. Órale. No, ya da otro cachazo, dijera mi abuelo. Corredor artesanal. ¿Qué tal? Nieves y artesanías. Por si quieren darse una vuelta por acá, amigos. Muy bonito, ¿eh? No, se ve bonito así ya. Perfecto. Nevería La Huasteca, Carlita, Morales, Ana, Esmeralda. Bueno, pues ahí está. Por ambos lados puedes encontrar aquí. Si vienes con tu familia, pues detenerte un rato a probar las deliciosas nieves. Vamos a avanzarle. Se ha dado mucho, bueno, al menos alcanzo a observar aquí la flor de que se utiliza en el chantolo. Por allá por la parte de Huejutla he escuchado que esta vez no se dio por falta de la lluvia. Y estaba escuchando que lo más probable es que se incremente el costo precisamente porque pues no se dio en este año. No, pues así ya es otra cosa. Imagínense ya cuando esté así desde Tamazunchale hasta Ciudad Valles. Se va a reducir drásticamente el tiempo. La Cruz Blanca. Va quedando, muy muy bien. Otras neverías.
bueno, pues la sierra ahí se encuentra imponente. Sí que está quedando bien esa parte, ¿eh? ¿Qué tal la sierra? Tancuime y Ciudad Valles. Pues vamos con dirección a Ciudad Valles. Mango. Pues aquí andamos por el mango.
autonaves para Tamazunchale o posiblemente hasta Huejutla. Valles y Tancaswitz. Bueno, vamos a Vamos a disfrutar de este recorrido. ¿Qué será un aproximado de unos 45 minutos a una hora? Yo le calculo un aproximado de una hora, si no es que un poquito más. Esperamos que esté bueno el camino. Pues bueno, vamos a ver el avance que se está dando. Ya les mencionaba anteriormente todo el avance que ha tenido. Para acá pues se encuentra ya con la ampliación. Obvio que hay tramos como en esta parte, pues así es la carretera 85 por este tramo.
otro vencedor con rumbo a Tamazunchale. Tamazunchale y Jolol. Pues sobre todo si viajan por la noche por esta parte, háganlo con mucho cuidado. Recuerden que se está trabajando y pues hay tramos que aún no está concluido. Y si no estoy equivocado, esta es la entrada para Aquismón. Pues ya ni las señalizaciones las tienen, pero sí, es la entrada ahí a Aquismón. Así es que vamos a ver cómo está desde la entrada de Aquismón hasta llegar a nuestro destino. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? ¿Se terminará hasta Tamazunchale antes de que concluya la administración del presidente actual? Me gustaría que comentaran, amigos, ¿qué piensan? Ya le queda, creo, menos de un año al presidente actual y pues al parecer quería entregar la obra antes de que concluyera su periodo. Para ver qué piensan ustedes, comenten, se logrará, no se logrará. Desviación a 300 metros.
Pues ahí se ve el avance. Otra localidad más. Como están trabajando, pues han quitado todas las señalizaciones. La verdad no sé cómo se llama aquí la localidad. Avanzando aquí con el puente. Está feíto ahí. Otra localidad más, pero les digo, desconozco los nombres. Entonces hay una disculpa. Venta de miel.
Bueno, pues el vencedor, el que tiene la concesión en toda esta región, Atamazunchale, si no mal recuerdo, hasta Gilitla. Alcancé a ver la flecha amarilla. La verdad desconozco si llega hasta acá, hasta Ciudad Valles, o nada más es hasta Gilitla. Pues sí que se va notando el avance. Termina tramo en remodelación. Quiero suponer que ya desde aquí hasta Valles ya todo está concluido. Órale. Restaurante.
Pues esperemos que pronto esté así hasta Tamazunchale. Tecoy. Un balneario que he escuchado mucho de este lugar, pero no he tenido la oportunidad de venir. No se alcanza a ver algo, la cámara no lo capta, pero sí se ve que está grande el lugarcito. ¿Cómo ven el avance, amigos? Ciudad Valles, Tantoval y San Pedro Anonas, algo así. Siete kilómetros nos restan para llegar a Ciudad Valles. Entrada y salida de camiones.
Hace tiene poco que lo hicieron porque hace algunos meses pasé por aquí y no estaba nada de esto. Desconozco a dónde irá esa o ese entronque. Que están abriendo para el entronque ese, por eso la desviación. Cocodrilos, órale. Interesante, ¿eh? Máquinas trabajando. Inicio modernización. Tamazunchales por Jolol.
otra localidad, pero pues les debo el nombre. Ujal, Ciudad Valles. Bueno, pues es la localidad de Pujal. Veo que aquí están sus escuelas y supongo que por ello el puente aquí. Pues bueno, vamos avanzando con rumbo a nuestro destino.
repente la calera Villafierro. Está peligrosa aquí la salida en la mera curva. Está el de Cuota, Tampico, Tamuín. Y por el otro extremo para Río Verde, San Luis Potosí. Está la salida para San Luis Potosí. Ciudad Victoria, Ciudad Valles, Río Verde y San Luis Potosí. Diez kilómetros a Ciudad Valles. No, pues si nos vamos a andar aventando algo en este video. Autonaves. Matalote. Ciudad Valle, 6 kilómetros. Pues vamos a llegar. Ya nos resta muy poco para llegar a nuestro destino. Espero que les haya gustado este recorrido hoy por la Huasteca Potosina. Sanatorio Metropolitano.
Puente Ojitipa. Grandecitos los reductores. Birmania. Valle es 1 kilómetro. Pues amigos, agradecerles su valioso tiempo, el acompañarme en este recorrido hoy por esta parte de la Huasteca. Siempre es un privilegio el contar con su grata compañía. Tampico a nuestra derecha, Victoria y Valles. Pues todos sean bienvenidos en esta ocasión a Ciudad Valles, una de las ciudades más calurosas aquí en la Huasteca. Pues agradezco su valioso tiempo. Por aquí estaré concluyendo, así es que cuídense y nos vemos en un próximo video. Desde algún punto del agua azteca, o de algún punto de la República Mexicana.